Muy buenas gente, nuevo vídeo arrastra en el canal. Hoy os traigo una base orientada para grupos de 3 o 4 personas. Al principio voy a construir toda piedra y luego al final del vídeo os enseño qué mejora metal, HQ de más, dónde coloco cada cosa y los costes de mantenimiento y los costes de construcción. Para empezar, vamos a hacer la base. Vamos a empezar con un 2x2 de piedra. Hacemos un 2x2 normal y corriente, pero aquí no pongamos triángulo, ¿vale? En el caso que queráis hacer un airlock, pondremos un cuadrado. Ponemos aquí un marco y bueno, yo voy a poner la puerta HQ porque será lo que añada más tarde. Y aquí, bueno, haremos para poner una sala de cofres, ¿vale? Un 2x2 normal y corriente. Y bueno, para subir, aquí lo que debemos hacer es dejar ahí una workbench, ¿vale? No la pongo porque altera los costes que tengo ahí a la derecha. Utilizamos una workbench para subir o una trampilla cuadrada, ¿vale? En un primer momento podéis dejar ese techo de madera y luego lo cambiáis o podéis hacer esto. Lo ponéis así y luego aquí ponéis una puerta doble, ¿vale? Yo voy a poner la puerta de garaje directamente. Una vez hecha esta base, que sería un poco como la starter, vamos a rodear todo esto con cimientos cuadrados. Y a continuación vamos a hacer las entradas. Las entradas van a ser en los laterales, ¿vale? Vamos a hacer dos, una a cada lado. Y hacemos tres triángulos y luego un cuadrado con un triángulo a cada lado. Lo voy a hacer solo en un lado, ya que en el otro lado lo voy a copiar y pegar y sería tonto repetirlo dos veces. Ponemos aquí pared, pared. Aquí un marco de ventana. Aquí ponemos un marco para una puerta doble y vamos cerrando todo. Marco para ventana. Aquí un marco para una máquina expendedora. Vale, que está bien para, yo qué sé, ya veis de un raideo, dejáis las cosas aquí y os piráis otra vez. Aquí dejamos para hacer un airlock. Y esta sería la entrada, ¿vale? Repetimos ahora esto en el otro lado. Una vez hecho quedaría algo así. Ahora vamos a empezar a levantar las paredes de aquí. Vamos a levantar las dos alturas. Vamos poniendo simplemente paredes normales. Una vez hecho nos quedaría algo así. Ahora vamos a ampliar esto de aquí. Aquí, bueno, pues haríamos una pequeña sala de cofres. Vale, quedarían cuatro cofres. Y luego aquí para subir utilizaríamos la mesa de trabajo nivel 2, ¿vale? Colocamos la de nivel 3 abajo y aquí arriba podemos colocar la de nivel 2. Subís y volvéis a hacer una subida así. Y esta zona de aquí la vamos a ir tapando. Menos estos cuadrados de aquí, ¿vale? Esos los vamos a dejar abiertos porque vamos a hacer una zona para poder piquear en caso de que nos estén raideando y lleguen aquí debajo, ¿vale? Tener un ángulo por el que piquear. Vale, una vez hecho esto, vamos aquí abajo y vamos a colocar dos pilares de estos y luego vamos a colocar medio muro. Una vez aquí arriba, colocamos una rampa. Con esta rampa lo que podemos hacer es piquear ahí abajo y piquear aquí. Vamos a colocar una en cada esquina, así que repetís lo que acabo de hacer en cada esquina de la base. Aquí tenemos dos opciones. Podéis hacer a continuación a esta altura la zona de roof camping, o si no, podemos utilizar este nivel para añadir camas, ¿vale? Hacéis aquí alguna habitación de camas y luego en la zona superior hacéis la zona de roof camping. Yo en mi caso no voy a hacer la zona de camas ya que aumenta bastante el coste de la base. Si queréis hacerlo porque sois varios, pues podéis. Yo voy a hacer aquí directamente la zona de roof camping. Bueno, para empezar, bueno, pongo aquí una puerta de garaje. Vamos a poner ventanas, ¿vale? Bueno, una puerta, ventana, ¿vale? Que haya una salida hacia cada lado, pero también que haya ventanas. Aquí una puerta, aquí una ventana, aquí una puerta y aquí otra puerta. Cerramos esto. Y aquí sí que sí poner puertas dobles, ¿vale? Las puertas de garaje tardan mucho en abrir y no es nada bueno para las zonas de roof camping. Y después aquí vamos a poner ventanas. Antes de hacer la zona de roof camping, vamos a añadir unos triángulos a la base.
vamos a cada lado y hacemos estos triángulos. Este de aquí no. Y aquí. Vale, lo repetimos en todos los lados y los vamos a subir únicamente una altura, ¿vale? Una vez añadidos los triángulos, nos quedaría una base así. Vamos ahora sí que sí con la zona de roof camping. Vamos a añadir aquí dos cuadrados. Y aquí añadimos triángulos. Y vamos repitiendo esto en toda la base. Una vez hecho, como podéis ver, es simétrico y es igual en todos los lados. Vamos a colocar ahora marco de ventana por aquí. Coger la puerta individual. Y vamos a empezar a colocar puertas, ¿vale? Vamos a colocar aquí las puertas. Vamos a un lateral, ¿vale? Unos dos triángulos. Colocamos la puerta así. Y simplemente tenemos que seguir de frente e ir colocando la puerta tal y como acabamos de hacer. La vamos colocando en todas las zonas. Una vez que hayamos añadido todas las puertas, iremos añadiendo ventanas. Simplemente colocamos marcos de ventana en todas las zonas que estén descubiertas hacia el exterior. Una vez hecho, nos quedaría una base tal que así. Ahora vamos a hacer otra zona de protección más, es decir, bueno, para salir aquí vamos a poner un marco de ventana, al que le pondremos cristal y luego por aquí una puerta doble. Y de nuevo repetimos todo en todos los lados de la base. Con respecto a las esquinas, mi recomendación, poner marcos de ventana. O podéis poner paredes normales si queréis, pero bueno, así tenéis visión de lo que hay ahí dentro. Una vez que hayamos añadido las ventanas y las puertas, tocará añadir troneras de metal a la zona externa. Mi recomendación son las verticales, aunque si os gustan las horizontales también las podéis usar. Una vez que ya tenemos las troneras de metal puestas, solo quedaría añadir el tejado. Vamos a ir colocando por aquí suelos cuadrados en esta zona de aquí. Después, en las zonas cuadradas de fuera, añadimos también cuadrados. Y por último, en las zonas de las puertas, añadimos dos triángulos. Lo ponemos en la esquina y contra la pared. Y ya estaría la base. Como último detalle, si queréis hacer una zona para guardar el heli, os recomiendo, rompemos aquí arriba, ¿vale? Ponemos un marco cuadrado con una trampilla cuadrada. Y hacemos aquí un cuadrado para guardar el heli. Eso sí, mi recomendación es hacerlo con ventanas. Vamos aquí a una puerta de garaje. Importante puerta de garaje, que si no el heli no entra. Y aquí ponemos ventanas normales. En esta zona de aquí fuera, si queréis, podéis añadir, por ejemplo, en esta zona de aquí, pilares hacia arriba, ¿vale? También hacerlo aquí y añadir dos molinos a la base. Si no vais a necesitar tanta electricidad, podéis poner un único molino encima de este cuadrado. Veamos ahora qué he mejorado de la base y dónde coloco cada cosa. Ignorar los cortes de la derecha porque me cuentan las mesas de trabajo y demás cosas que añadí. Para empezar, esta segunda planta de aquí la he hecho entera de metal y también los suelos de la zona de piqueo, ¿vale? Por si viene algún gracioso con una lanza de piedra o una lanza de madera y me empieza a golpear ahí para romperlo todo. Después, esta zona aquí también está hecha de metal y la zona del heli está hecha de metal. Bueno, vamos a ver la base mejor de abajo arriba. Para empezar aquí, puerta de garaje. Acordaos de quitar radiodifusión en esto. Aquí una taquilla para coger kits y salir afuera. Aquí puerta doble y ya bueno. Los dos primeros niveles están hechos de metal. He puesto por aquí mesas para hacer tés o pólvora. Podéis poner también hornos pequeños o mesa de investigación, lo que queráis.
Y la entrada a la base sería aquí abajo con una puerta doble de HQ. Y nada, aquí los dos primeros niveles son de HQ y luego ya metal. Aquí he añadido, pues bueno, la mesa de trabajo, cofres y demás. Para poder subir, yo subo con la workbench, pero si queréis poner una trampilla cuadrada, mejor. Todo esto de HQ. Bueno, aquí lo único, la pared no. Subimos por aquí y ya aquí he puesto el suelo de metal. Y ya estas paredes de piedra, porque como está la zona de piqueo por fuera, pues bueno, no merece la pena y aparte tenemos puertas de chapa, así que da igual dejar la piedra. Por aquí tenemos la subida, bueno, lo que os enseñé antes, que está hecho el suelo de metal. Aquí esto no merece la pena hacerlo de metal porque al fin y al cabo nos van a romper por puerta de garaje si nos quieren robar el heli. Y bueno, toda esta zona de aquí la he dejado también a piedra. Lo único que he mejorado en metal de esta zona ha sido los suelos para, como os dije antes, que nos lo puedan romper con haciendo el correct con una lanza. Teniendo la base en este estado, estos serían los costes de mantenimiento. 108 de HQ, casi 10.000 de piedra y casi 6.000 de metal. Los costes de construcción serían los siguientes. 40.635 de piedra, 439 de HQ y 24.780 de metal. Y bueno, gente, eso sería todo el vídeo. Si tenéis cualquier duda o sugerencia, recordad dejarme un comentario. Y antes de irme, un agradecimiento a los miembros del canal. Gracias a Juan M, el JMG, Santi, Chivaka, Lucat G y Yotachi. Gracias por haceros miembros del canal. Nos vemos en próximos vídeos.